Thank you.

Bien, muy buenas tardes. No sé si están sin oírse, ¿se ahí parece que sí. Ahí parece que sí. Muy bien, muy buenas tardes a todos y todas. Eh, te doy la más cordial de las bienvenidas a este Comité Regional de Cambio Climático, COREC. Eh, mis saludos al jefe de gabinete de la delegada presidencial, Julio Muñoz, a titulares o representantes, porque no tengo acá el registro de quienes están exactamente presentes: de eh, Ceremi, Ceremi de Medio Ambiente, eh, Oscar Reicher, Ceremi de Hacienda, Sebastián Rivera, Ceremi de Agricultura, Subrogante, Pamela Yáñez, Ceremi titular pamela Yáñez, seremi de salud eduardo barra seremi de economía fomento y turismo seremi de energía seremi de obras públicas seremi de vivienda y urbanismo seremi de transporte y telecomunicaciones seremi de minería seremi de desarrollo social y familia seremi de educación seremi de ciencia tecnología conocimiento e innovación Representante de la Asociación de Municipalidades de la Región de Biobío, representante de la Sociedad Civil Regional, señora Mónica Ehrenfeld, eh, y representante de la Sociedad Civil Regional, don Luis Oñate. Eh, para dar contexto a esta actividad, a esta sesión del comité, decir que los eh, COREX se encuentran instalados desde el 2018 en la región, presididos eh, en ese entonces por el intendente regional. A partir de junio del año 2022 entra en vigencia la ley 21.455, ley marco de cambio climático, donde una de las modificaciones es la conformación de los COREX quedando entonces desde ese momento presidido por el gobernador regional con Secretaría Técnica en el CEREMI del Medio Ambiente y participantes de ministerios y representantes de la sociedad civil a nivel regional. El objetivo de eh, la Ley 21455, Ley de Cambio Climático, es hacer frente a los desafíos que presenta el cambio climático, transitar hacia un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero y otros forzantes climáticos, hasta alcanzar y mantener la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero al año 2050, adaptarse al cambio climático, reduciendo la vulnerabilidad y aumentando la resiliencia a los efectos adversos del cambio climático y dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por el Estado de Chile en la materia. Eh, ¿Qué duda cabe que es una temática, una problemática a nivel regional que debe ser abordado interdisciplinariamente? Así que, dicho eso, y en este contexto vamos a dar inicio, ¿no es cierto?, a esta primera sesión de eh, este Comité eh, del Cambio Climático y le voy a dar la palabra y dejo ahora ya al jefe de división de planificación, don Blas Araneda. Muchas gracias, gobernadora. Buenas tardes a todas, a todos. Aprovechamos también de saludar, bueno, la, la gobernadora acaba de hacer un saludo, ¿cierto?, a todos quienes forman parte de este Consejo eh, del Cambio Climático y también se ha extendido la invitación a dos instancias, el, el Consejo Consultivo. Eh, de, de, de medio ambiente que está bajo la, la dirección o bajo el amparo del Ministerio de Medio Ambiente y a, a todos los consejeros regionales de, de, de la región. De, valga la redundancia, hoy tenemos la presencia de tres consejeras regionales eh, acá: eh, la señora Jacqueline, la señora Camila y la señorita Ana. Y. Eh, eh, y eh, ellos, tanto ellos como los miembros del Consejo Consultivo de Medio Ambiente, tienen derecho a voz en esta instancia. Sin embargo, cuando haya que hacer alguna votación, tomar algún acuerdo, son aquellos que están en la conformación eh, normal. Así que están todos invitados. Mis, mis disculpas a, a las eh, consejeras regionales que no las mencioné, no estaban en los vocativos y no las vi. Discúlpenme, ¿eh? pero. Así que la saludo especialmente a nuestras consejeras regionales. La tabla de hoy, eh, vamos a, a hacer, eh, bueno, en primer lugar, ya hemos recibido los, el saludo de nuestra gobernadora subrogante, que preside en hoy el COREC, y eh, vamos a escuchar del CEREMI de Medio Ambiente, que es el secretario técnico de esta instancia todas las acciones que se han hecho, una breve descripción de la, de la ley y cuáles son las tareas de este consejo, de manera de que tengamos eh, todos claridad del trabajo que tenemos que hacer, de que es más que bastante eh, arduo, la verdad. Si alguien necesita hacer alguna pregunta, puede levantar la mano. Lo único que les pedimos es que por favor se... Eh, Pidan el micrófono porque esta sesión está siendo grabada y va a ser publicada eh, dentro de la tarde en la página web del Ministerio de Medio Ambiente, también por instrucción y tal como lo pide la legislación vigente. Así que, Oscar, le dejamos la palabra. Buenas tardes, eh, gobernadora subrogante, ah, hablas a ah, Julio. Eh, representante de la delegada presidencial, a mis estimadísimos colegas Ceremis uh -huh. de Medio Ambiente, a sus, también sus representantes, <coughs> a mis estimadas, ¿cierto? Pues son solo mujeres, parece, eh, representantes del de, de, de Consejo Regional, de la sociedad civil también, eh, presentes. Es un placer estar con ustedes en, en esta primera sesión tras la publicación de la ley Marco de Cambio Climático. Eh, iniciamos con ello formalmente un proceso de transición. Hemos hablado de, del periodo de transición socioecológica justa, ¿cierto? Um, pero ahora también iniciamos un proceso de, de transición en el que a través de esta legislación se establecen metas concretas, claras, respecto de hacia dónde Chile tiene que avanzar en materia de cambio climático. Como mencionaba la gobernadora, la Chile apunta hacia la carbono-neutralidad de aquí al 2050. Y eso no, no, no se espera que se logre de un año para otro, sino que es un proceso gradual, es un proceso progresivo que va a llevarnos a que nuestro país alcance esa meta de la carbono neutralidad, bajar las emisiones, las emisiones de gases de efecto invernadero a cero es un desafío que eh, todo el planeta se está poniendo, cierto, sobre la sus desafíos como país y nosotros, por cierto, también al cumplir siete de los nueve criterios de vulnerabilidad ante el cambio climático, al estar enfrentando una crisis climática que ya está generando efectos, al enfrentar también una mega sequía, por cierto que poner de, 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 en, con una capital importancia el, el accionar del cambio climático en nuestro actuar entre distintas reparticiones públicas acá representadas, hace que eh, sumemos fuerzas y esto no quede solamente en esfuerzos eh, eh, particulares sino que sean eh, un, una fuerza mucho más eh, consistente global conjunta para alcanzar esa meta la ley entrega además distintos además de establecer esa meta entrega distintos objetivos a cada uno de las instancias a cada representadas, desarrollar planes de mitigación, desarrollar planes de adaptación eh, y así una serie de exigencias que eh, nosotros vamos a tener que eh, desde este espacio coordinar. Finalmente, si uno quisiera resumirlo, quisiera ponerlo en un gran título, el, el objetivo de este COREC es coordinar todos aquellos instrumentos regionales que van a hacer frente entonces al cambio climático a nivel regional vamos a ahí vamos a escuchar la presentación de Andrea Mardones profesional de la Ceremi de Medio Ambiente para abordar eh, el plan de acción regional contra el cambio climático pero cada, además van a haber instrumentos sectoriales que van a depender de cada uno de los, de los ministerios y también los municipios van a tener que desarrollar un plan de acción local contra el cambio climático. Hay algunos municipios que ya lo tienen, hay otros que eh, van a tener que empezar porque la ley establece entonces plazos concretos que algunos, de hecho, ya están corriendo, como el del plan de acción contra el cambio, eh, del plan regional, perdón, ya está corriendo ese plazo. Ahí vamos a ver eh, en, la, en la presentación mayores detalles. Entonces... Esos son los objetivos. La reunión, como mencionaba Blas, eh, tiene estos saludos y la presentación para finalmente conversar algunos puntos de acuerdo, dado que la, solamente tenemos una ley la, y esto requiere la implementación a través de distintos reglamentos, más de 10 reglamentos, 13 reglamentos se está hablando, para poder implementar la ley de manera integral. Esos 13 reglamentos entonces ya están siendo trabajados por el Ministerio a nivel nacional, pero mientras tanto no tengamos esos reglamentos va a ser necesario que acordemos algunas cosas internas eh, en, acá en, este, en esta sesión. Así que eso va a ser más o menos, eso es el objetivo, ese es la, el esquema de esta, de esta primera sesión, ¿cierto? Después de haberse publicado la ley. ¿Por qué lo digo? Porque, como decía la gobernadora, también hubo sesiones previas de COREC que eh, dieron paso a los insumos que van a ser presentados hoy en día y que nos van a servir para a poder crear este plan de acción regional contra el cambio climático. Así que eso. Andrea, por favor, sí. Bueno, que si no, no se sé. No sé, escucha. Eh, bueno, buenas tardes. Soy Andrea Mardones, punto focal de cambio climático de la Seremi Medio Ambiente. Algunos ya me conocen porque hemos venido trabajando, como decía el Seremi hace varios años, pero sí en este marco legal que ahora nos da la obligatoriedad de hacer el plan de acción y otras acciones de cambio climático eh, bueno entonces esta reunión era en el fondo para marcar el trabajo que vamos a hacer en el marco de la ley eh, la siguiente eh, que tiene como objetivo como dijo el seremi cierto alcanzar la carbono la neutralidad de aquí al año 2050 eh, y también eh, implica hacer todo Hacer un desarrollo bajo en emisiones. ¿ya? Para esto, entonces, eh, existen la siguiente, distintos instrumentos a nivel nacional que ya están, ¿cierto? Que ya están elaborados y ya están andando, eh, que parten a, de acuerdos internacionales que ha asumido el país, como la contribución nacionalmente determinada o la NDC, que se firmó ¿cierto? en el Acuerdo de París y que derivó en una estrategia climática a largo plazo que tiene una meta cierto de mediano y, y largo plazo para implementar la ley marco de cambio climático también. También contamos con planes de adaptación y planes de mitigación sectoriales que dependen de, de algunos ministerios y que también tienen responsabilidades que cumplir. Y eh, la ley considera también instrumentos a nivel regional que son los planes de acción, ¿cierto?, para el cambio climático y también planes comunales o locales, eh, donde el COREC tiene función, ¿cierto? Entonces, el COREC está encargado de elaborar estos planes regionales, pero también de coordinar la elaboración de los planes locales con los municipios. Y además eh, de vincularlo y de participar en la elaboración de estos planes estratégicos de recursos hídricos en cuencas. Pero eso ya es con un horizonte eh, de tiempo más largo. La siguiente. Lo vamos a hacer rapidito. Entonces, eh, ya existe una institucionalidad, ¿cierto?, a nivel nacional y también a nivel local. Y lo que vino a hacer la ley es, eh, bueno, fortalecer y institucionalizar, ¿cierto?, esta eh, gobernanza que ya existía. Eh, y el Comité de Regional de Cambio Climático cambió su estructura, porque antes cada una de las regiones tenía una estructura determinada, y ahora esta estructura está establecida por la ley, conformada, cierto, presidida por el gobernador regional, eh, participa también la delegación presidencial, eh, la seremi de Medio Ambiente como la Secretaría Técnica, y todas aquellas seremías, eh, cuyo ministerio, cierto, forma parte del consejo para la sustentabilidad y cambio climático. y eh, la idea es también que todos los procesos que eh, vaya coordinando el corec sean procesos participativos con la comunidad y también con entes técnicos, como universidades, entre otros. la siguiente. Entonces, cuáles son las funciones del corec. Eh, principalmente, es coordinar la elaboración de instrumentos para la gestión del cambio climático a nivel regional. Eh, e incorporar el, la gestión del cambio climático, entregar directrices de las políticas públicas, establecer sinergia entre los distintos instrumentos. Y eso es algo que veníamos tratando de hacer hace tiempo, que es eh, ver, y también lo vamos a ver más adelante, cómo eh, hemos ido avanzando sectorialmente y cómo eso contribuiría para este plan de acción regional. Y también incentivar en la búsqueda de recursos económicos para poder implementar estas esta medidas. La siguiente por? Entonces, como les decía, este trabajo partió en el año 2018 aproximadamente, pero eh, empezamos a sesionar en el año 2019 y e hicimos un trabajo de levantamiento de información. Eh, bueno, obviamente con el tema de la pandemia, esto se... Se redujo un poco, pero logramos obtener recursos a través de, de fondos que eran del PRAS de Coronel. Entonces hicimos un estudio de vulnerabilidad climática eh, que fue abordado a nivel regional y también a nivel local para la comuna Coronel. Y este año también estamos haciendo eh, dos consultorías: una es para complementar el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero que el ministerio ya tiene un inventario a nivel regional, pero la ley además establece incorporar otros contaminantes, que son contaminantes climáticos de vía corta y que no están definidos en el inventario. Entonces, vamos a complementar eso. Y además, un eh, proceso participativo que también nos va a ayudar a poder, como COREC, validar y también participativamente ¿cierto? Eh, los antecedentes que tenemos. Acerca del cambio climático en la región. La siguiente, por favor. Entonces, eh, ¿cierto? Estamos enmarcado en esta gobernanza que es eh, los CEREMI eh, del Consejo Ministro para Sustentabilidad y Cambio Climático, el gobernador regional, ¿cierto? El delegado presencial, pero además eh, invitamos hoy día a dos representantes de la sociedad civil que son parte del COSOC del gobierno regional. Eh, también hay representantes de la Asociación de Municipios a nivel regional y del Consejo Consultivo del Ministerio de Medio Ambiente, o sea, de la CEREM. ¿Ya? Eh, bueno, también el, la ley establece que se pueden generar otras instancias de trabajo como mesas técnicas y mesas territoriales también. La siguiente. Entonces, ¿qué es, el, ¿qué es el instrumento que tenemos que hacer? Es un plan de acción regional que tiene que definir los objetivos y los instrumentos a nivel regional, ¿cierto? Eh, que tienen que ser en coherencia con esta estrategia climática de largo plazo que ya está aprobada, eh, también con los planes sectoriales de mitigación y adaptación y eh, con los planes comunales que existan con los planes estratégicos de recursos hídricos cuando se elaboren, entre otros. Ya este, entonces, eh, este documento, cierto, tiene que ser validado eh, por el gobierno regional y eh, se aprueba por resolución del delegado presidencial. Y el plazo para establecer esto es de tres años pero eh, desde que se aprueba la estrategia climática de largo plazo. Y eso ya eh, va a ser casi un año. O sea, tenemos dos años para trabajar en este proceso de elaboración del Plan de Acción Regional de Cambio Climático. La siguiente. Eh, bueno, el objetivo es, es generar esta visión estratégica, pero en un plazo de 10 años. Ya, Por La ley, si bien establece una meta de reducción, o sea, de carbono neutralidad 2050 también establece a través de estos otros instrumentos metas intermedias y metas de corto plazo y dentro de estas metas de corto plazo están estos planes de acción eh, obviamente después de estos 10 años se pueden modificar cierto e ir ajustando eh, otra de la, de los objetivos del parque es que esto sea trabajado cierto de forma participativa y que el COREC vaya validando todas las etapas de eh, recopilación de información y eh, luego se vaya avanzando en el proceso. La siguiente. Eh, entonces, como les comentaba, está esta, esta estructura, ¿cierto?, a nivel regional, que tiene, tenemos plazo ya de, van a ser dos años, y esto tiene una estructura más o menos definida que parte con un, un contexto cierto de proyecciones y los posibles impactos a nivel regional. después tenemos que identificar cuál es la vulnerabilidad de la región, cierto, a partir de esos impactos, eh, porque no, no todos los territorios son igualmente vulnerables. dependen de muchos factores económicos, sociales, de todo. Eh, después, eh, hay que tener en cuenta igual la participación de las emisiones a través de este inventario. Eh, y después eh, elaborar una, una propuesta de medidas. ¿ya? Y esas medidas tienen que ser de corto, y mediano y largo plazo y su con su indicador de monitoreo para la verificación ¿cierto? De esta del cumplimiento de estas medidas. Eh, en un plano local, eh, más o menos la misma estructura, pero para los planes municipales, o sea, comunales. Estas son las etapas según, eh, bueno, todo este proceso se va a regular a través de un reglamento de elaboración de los planes de acción regionales que el ministerio está trabajando y que tiene plazo para elaborarlo hasta el 2023. Sin embargo, ya existe un procedimiento estándar porque ya hay cuatro regiones en el país que ya tienen este instrumento. Y por lo tanto, existe una guía metodológica que más o menos la, lo que se presenta acá. Entonces, la primera etapa es la presentación de un plan de trabajo o preparación de un plan de trabajo que nosotros ya estamos actualizando en el equipo técnico junto con el gobierno regional. Y la primera etapa sería hacer el contexto, cierto, de los riesgos, los impactos eh, acerca del cambio climático. Eh, luego, la caracterización, lo mismo que les comentaba, el inventario, propuesta de medidas, el sistema de monitoreo, reporte y verificación. Y después hay una etapa donde ya presentamos el anteproyecto o el borrador de anteproyecto que debe ser sometido a consulta pública. ¿Ya? Eh, después la consolidación y la elaboración final del documento. Entonces, hasta este punto, eh, nosotros tenemos, o el Ministerio de Medio Ambiente dispone de bastante información técnica. Eh, como el Atlas de Riesgo Climático, cierto que hace proyecciones de muchas cadenas de impacto y algunas con un nivel de detalle a nivel local, a nivel comunal. Otras no tenemos tanta información, eh, pero por ejemplo acá se puede observar eh, los cambios de temperatura esperados, cierto, a distintas, eh, en las distintas zonas de la región. La siguiente. Cambios de precipitación también. La siguiente. El cambio en la, la nieve acumulada. Y por lo tanto, con esta información, nosotros vamos a poder ir priorizando aquellas medidas que sean más relevantes para la región. ¿Ya? Además, eh, nosotros ya hemos desarrollado algunos estudios y contamos con eh, una caracterización cierto Del climática, pero que vamos a validar con el correcto. Entonces, la primera etapa de este proceso sería, ¿cierto?, el inicio eh, oficial a través de la apertura de un expediente. Eh, después, hacer la mapa, el mapa de los actores relevantes, ¿cierto?, que obviamente el COREC y EXTRA. Se puede, y la propuesta es conformar una mesa técnica de trabajo donde se pueden incorporar otros actores de la sociedad civil, universidades, centros de investigación, etc. Eh, y un plan también de difusión. Ya Después eh, nosotros vamos o estamos elaborando este plan de trabajo eh, y la idea es que para la próxima sesión les presentemos un cronograma ¿cierto? con el trabajo que vamos a hacer y eh, tenemos que definir ciertas cosas que son de tema administrativas. Eh, como, por ejemplo, cómo vamos a probar eh, las etapas eh, y cosas del funcionamiento interno del, del COREC. Eh, entonces, eh, la propuesta es que para la próxima sesión eh, podamos hacer una revisión de esta caracterización del clima presente y las proyecciones climáticas futuras. Eso está contenido en un documento técnico, en un, en un estudio. Que manda todo el la serie medio ambiente y también la identificación de los principales impactos presentes y futuros ya entonces la idea es que nosotros vamos a compartir esa información eh, sí. para que a través de una consultoría que contratamos eh, podamos hacer esta validación como correcta, ya y además esta consultoría considera hacer talleres a nivel provincial también en Coronel porque también son recursos del PRAS eh, y con el COREC. Después, entonces, según esta metodología del ministerio, eh, si conformamos esta mesa técnica, eh, ella haría la, el consolidado de la información, sería una primera aprobación y este consolidado sería presentado al COREC para su aprobación. ¿ya? Entonces, eh, ¿qué tenemos programado durante este año? Eh, vamos a ejecutar este estudio de inventario de emisiones de gases de efecto invernadero y forzantes climáticos de vía corta. Y también vamos a hacer estos talleres para socializar los estudios que ya tenemos y para socializarlo tanto con la comunidad como con el COREC eh, a nivel regional. ¿Ya? La siguiente parte. Entonces, eh, la propuesta para hoy era definir eh, y esto queda abierto al debate cierto, de los, de los integrantes: definir quiénes van a ser los representantes de las municipalidades que van a participar del COREC. Eh, vamos a enviar eh, una propuesta de reglamento interno que defina ¿cierto? cada cuánto nos vamos a reunir, eh, el quórum necesario para la toma de decisiones, entre otras, para que ustedes en la próxima sesión. Eh, den su aprobación, aprobación o restas eh, Y también eh, queremos saber qué avance hay a nivel sectorial de las medidas de estos planes de adaptación y de mitigación, porque sé que hay algunos instrumentos que están actualizándose, hay otros que hay medidas implementadas, entonces, para saber cómo generamos sinergia entre el instrumento que vamos a elaborar como COREC y lo que estamos realizando, ¿cierto? Considerando que, que el, los recursos siempre son escasos. <laughs> eh, la propuesta es hacer una reunión, el CRMI me decía en diciembre, pero también puede ser en enero, ¿cierto? Eh, y ahí vamos a presentar un plan de trabajo más detallado, de acuerdo a los insumos que tengamos a la fecha. Y la idea es que usted venga con, también con la propuesta de reglamento revisada y, y con el feedback de los talleres que vamos a realizar. Eso. Seremi, no sé si tiene algo más que acotar. No, no. Ya, perfecto. Muchas gracias, estimada Andrea, por la presentación. Y vamos a darle la palabra entonces a. Por si hay consultas, ¿alguien tiene alguna inquietud, consulta que quiera plantear? El micrófono. Quisiera pedirles que por favor se puedan eh, identificar cuando, cuando hagan las consultas. Gracias. Hola, mi nombre es Ariana Bertín Benavides. Yo vengo en representación del Consejo Consultivo y tengo eh, más bien, o sea, <laughs> o sea, bueno, partir por un reclamo, pero debo expresar eh, que a mí me llegó la invitación al COREC, eh, siendo que ya hace unas semanas atrás habíamos determinado desde el Consejo Consultivo. Mi participación en esta instancia, pero yo recibí la invitación de la reunión ayer, y ayer a la tarde. Entonces, un poco apelar eh, a que se aseguren de que la invitación pueda llegar con tiempo a todos, eh, porque igual tenemos yo al menos también otras responsabilidades. Y lo otro es eh, preguntar, porque yo eh, había revisado la presentación que nos presentó. Perdón, no, Andrea, gracias. Disculpa. Eh, y me quedó un poco en la duda de, de, de lo que expresó el representante de la eh, División de Planificación Territorial con respecto a nuestra participación como de la, de la sociedad civil, solo con voz, si entendí, y no con voto, ¿cierto? Yeah. ¿Y eso viene explicitado en la ley o hay alguna forma.? Eh, digamos de, de poder resolverlo conversarlo para que de todas maneras igual como nosotros representamos tanto organizaciones de la sociedad civil como en mi caso el consejo consultivo eh, también tenemos algo que mucho que aportar en la materia no, sin duda eh, bueno lo, lo que yo indiqué es que de acuerdo a la ley todos los miembros del consejo consultivo de medio ambiente van a ser siempre invitados a las, a las sesiones y todos ellos tienen derecho a voz. Al, es que es el mismo caso de los consejeros y consejeras regionales, que en la misma situación en la ley lo establece de esa forma. Otra cosa distinta es que dentro de los integrantes del comité hay dos representantes de la sociedad civil que no están nominados. En esta instancia se invitaron a una persona del COSOC, se invitó a una persona que es parte del Consejo de Medio Ambiente que tiene el gobierno regional. Sin embargo, eso es una materia que tenemos que zanjar. Finalmente en el reglamento y aprovecho al tiro a hacer la aclaración de también por qué está hoy día eh, el representante de la municipalidad de Coronel como parte de los municipios porque le eh, coordinamos con la asociación regional de municipios del Bio, Bio y le propusimos nominar para esta primera invitación al menos porque la ley dice ahí uno o más. Como es uno o más, puede ser cualquiera, nosotros le, le propusimos a la asociación, dado también los plazos, los tiempos y, y coordinar de una manera más o menos lógica, le planteamos eh, invitar a, a que, al municipio que sea presidente de la Comisión de Medio Ambiente de esa asociación regional que aborda a todos. Esa es una propuesta que se acepta para esta primera convocatoria, sin embargo, en la discusión, porque como es uno más, la asociación podría de definir. Que sean tres, cuatro, en fin, no, nos propondrán y, y el reglamento finalmente lo zanjará. Tanto la participación de quienes son los dos representantes de la sociedad civil como quienes son efectivamente los representantes de los municipios, que son los únicos dos que están abiertos. Los demás están nominados Seremi por Seremi en base al criterio que eh, eh, nos indicaba Andrea desde la Secretaría Ejecutiva. Ya, muchas Buenas tardes a todos y a todas, aquí autoridades presentes, representantes, por supuesto, también de la sociedad civil muy importante que estén acá. Eh, mi nombre es Camila Riegada, eh, como consejera regional, eh, soy vicepresidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Consejo y mm, quería hacer eh, varias indicaciones, la verdad, y también solicitudes a este Pleno que, como se acaba de exponer, puede ser eh, resolutivo, ¿verdad?, o tomar acuerdo en esta instancia. Eh, es muy importante que, que, este, que este comité, que este consejo, dialogue con las diferentes, ya sea políticas públicas, herramientas de, o instrumentos de planificación que están justamente ahora de forma paralela eh, iniciándose o comenzando nue nuevos eh, procesos, ya sea la política pública de la biodiversidad, ¿verdad? que con el CEREMI también se está trabajando a nivel de aquí, de articulación con el gobierno regional. Eh, también tenemos una Secretaría de Residuos que también está funcionando, también las municipalidades son parte de eso. Y ahí es donde yo quiero hacer la solicitud porque nuevamente están siendo excluidos los consejos municipales. Esto quiere decir que ni los concejales están participando en estas instancias. Y eh, tenemos contactos, por lo menos desde nuestra consejería, con muchas concejalías en, en diferentes... Eh, territorios de la intercomuna y que no han planteado la necesidad de estar, de ser presentes. acá. Entonces, eso sería como una primera solicitud que eh, los y las concejales puedan estar presentes en esta instancia, eh, ya sea parte de la mesa técnica que presentaron, verdad, que se tiene que abrir una mesa técnica, eh, sobre todo las concejalías que están en los departamentos, os, perdón, en las comisiones de medio ambiente o las de desarrollo urbano o las de planificación, eh, y también eh, que se le haga la bajada a los diferentes departamentos de las municipalidades que tienen que ver con estas materias, eh, que en diferentes comunas tienen enfoques distintos, hay algunas que ni siquiera funcionan eh, regularmente la, los departamentos de solamente se llama SEO y Ornato, pero el, la otra parte que es medio ambiente. Ha quedado igual eh, bastante alejada de estas instancias. Entonces sería muy pertinente invitar eh, a, a las concejalías, a las representantes de, de los consejos municipales a estar acá. Y da, además, tomándome de lo último que plantea acá el jefe de división Blas, de los representantes de la sociedad civil. De hecho, lo estuvimos conversando, ¿verdad? Eh, posterior de la última comisión de medio ambiente, que donde se nos presentó esta instancia. Porque tampoco teníamos conocimiento de que esto estuviera eh, en vías de funcionar. Y que las representantes de la sociedad civil sean de las organizaciones socioambientales, que están también eh, legitimadas, que hay varias que, que tienen eh, un, todo un funcionamiento. Eh, que tienen eh, una dinámica funcional, o sea, que tienen personalidad jurídica, hay eh, fundaciones, hay ONG, hay eh, organizaciones territoriales de base, y esas tienen que estar representadas en estas instancias. Son las que tienen el conocimiento, son las que tienen la experiencia, son las que han levantado propuestas ciudadanas en las diferentes instancias. Por ejemplo, en el tema del plan regulador metropolitano que lo tenemos ahora actualmente en discusión se reabrió todo este flanco y eso se abrió por eh, recursos que pusieron organizaciones ambientales. Voy a nombrar AUCO, por ejemplo, de la Comuna de Coronel, que ahora la Comuna de Coronel está en el tema, está muy presente en todo este, en todo este contexto eh, porque es una zona de sacrificio y es y hay comunas que son prioritarias en este tema que no se le ha dado ningún tipo de solución. Ahora recién viene el cierre de Bocamina, pero después de cuántos años de contaminación. Entonces, ese tipo de, de situaciones, esperamos que todas estas políticas públicas, que estos consejos, que todo lo que se está haciendo en bien, en bien del medio ambiente, del entorno, de las comunidades, del buen vivir, en el fondo se traduce en un buen vivir, eh, traigan justicia territorial. Eso es lo que, se, eh, lo que se pretende que se instale acá y con urgencia. O sea, esto me parece fantástico que la segunda sesión no sean dos años más, que sea ahora en diciembre, porque es la forma correcta en cómo podemos eh, planificar de una forma sustentable y armónica en nuestros territorios. Y eh, agradecer, por supuesto, todos los esfuerzos instancias y con esto cierro, que debiera hacerse un trabajo intersectorial. Todas las políticas públicas, todas las secretarías de residuos, los instrumentos de planificación, como los planes comunales o el metropolitano, tienen que trabajar de una forma intersectorial y principalmente con eh, el, eh, las concejalías y las organizaciones sociales de base. Esa sería mi intervención, solicitud. Muchas gracias. Eh, a ver, respecto de lo, de lo primero, con los diálogos con políticas o, o, u otros instrumentos de planificación, precisamente eh, es cierto, yo creo que estamos en un escenario aquí en la región muy propicio para poder hacer esto, estos diálogos. De hecho, eh, como mencionaba en mi intervención inicial, eh, como, como mencionaba en mi intervención inicial, la. La idea es poder establecer, la idea de la ley es hacer que este espacio logre coordinar los distintos instrumentos, el plan regional que es el que se tiene que aprobar acá, ¿cierto? El, eh, los planes sectoriales que sean coordinados por, por cada uno de los, de los ministerios que establece la ley, junto con los eh, planes locales. ¿Ya? porque cada municipalidad tiene que desarrollar su, su plan de acción local entonces eh, estamos en un escenario en el que hay que construir esa coordinación y por eso que lo que presentó Andrea busca eso, poder eh, desarrollar ciertos mecanismos, tener un plan de trabajo con un cronograma claro que permita eh, enfocar el, el trabajo a esos niveles de, de coordinación, porque también como mencionaba Andrea <coughs> Hay algunos ministerios que han desarrollado instrumentos ya para hacer frente al cambio climático. Por ejemplo, economía tiene eh, bastante en temas de, de pesca, etc. Por lo tanto, todo ese conocimiento, que background que ellos tienen, hay que implementarlo entonces a este plan de, de acción local para que sirva de insumo finalmente a, perdón, a este plan regional. Eh, respecto de las de la invitaciones a, voy a decir a los distintos entes de la sociedad civil, concejales, los que fueron mencionados, ahí es, es la ley en la que establece, yo quiero ser como bien preciso, de hecho el, el art, eh, en el artículo 24 dice que eh, los miembros del Consejo Regional y del Consejo Consultivo Regional del Ministerio de Medio Ambiente podrán participar con derecho a voz en las sesiones que celebre el, el comité. Entonces, la conformación del comité es, es esta, la que, la que se hizo acá. Hubo, habían ciertas cosas, como por ejemplo los representantes de la sociedad civil, los representantes de, de los municipios o asociaciones de municipios, que había que eh, fijar algún criterio de representatividad. Entonces, por eso eh, el COSOC, ¿cierto? que es de, de, acá, de acá, del gobierno regional y eh, asociación de municipios. Ahora, nosotros es precisamente lo que tenemos que, que conversar, teniendo claro que hay un reglamento que se está redactando en estos momentos y que cuando entre en vigencia ese reglamento vamos a ver, que va a ser claro a nivel nacional, vamos a ver qué tan compatible es o si coincidimos, digamos, con el criterio que se definió. Porque puede ser que el reglamento defina que hay que hacer alguna elección, algún sistema de participación para participar, para, bueno, para postular al cargo, ¿cierto? Eh, no lo sabemos. ¿Ya? Entonces el criterio más general respecto para pa buscar un criterio, digamos, eh, eh, prolijo, se, se, se definieron estos estamentos. Ahora queda todo un mundo fuera de esto y eso nosotros de hecho lo, lo conversamos con Blas. Todo el mundo de las universidades, todo el mundo de, de, de la academia está quedando fuera <coughs> o, o es insuficiente, digamos, el espacio del COREC. Por eso es que el plan de trabajo también que presentó Andrea tiene que uh, eh, enfocar su esfuerzo en ver cómo se generan ciertas instancias o mesas técnicas que incluya a los concejales, que incluya a los distintos alcaldes, que incluya a la academia, etc. ¿Ya? <laughs> um, y eso, eso eran lo, los puntos. ¿Hay algún otro comentario? Sí, Javier. Gracias. ¿Se escucha? No. ¿Sí? ¿Se Sí. Javier, sí. Gracias, gracias, presidenta. Eh, y gobernadora. Bueno, eh, la verdad es que eh, primero quiero saludar a los distintos colegas que están de los distintos servicios y de distintas representaciones eh, de diversas instancias que están acá. Me parece muy necesario que estén acá. Eh, y parto saludando y agradeciendo al gobierno regional y que también esté conversando en el mismo sentido con eh, la administración del estado con el gobierno de Chile hace mucho tiempo atrás el año 2017 2018 eh, con mi colega en ese entonces Andrea Mardones conversábamos en la Ceremi respecto de algunas instancias de poder comenzar a difundir este asunto del cambio climático, que en ese entonces era algo eh, poco dibujado en, en cuanto a política. Y hago referencia a eso porque la verdad es que tenemos hoy día una sensación desde la representatividad social, eh, desde los municipios, que las políticas públicas se cocinan a fuego lento. Y, y de eso ya, por ejemplo, han pasado cuatro o cinco años donde vuelvo a decir, agradeciendo la voluntad política del gobierno regional y de la actual administración, de mi gobierno, eh, de que puedan conversar y que podamos tener esta instancia, eh, la verdad es que necesitamos eh, un poquitito más de, más de acelerador puesto. Eh, en nuestro país sabemos que, si bien es cierto, tenemos solo el 0,03% de las emisiones de gases de efecto invernadero hoy día somos un poco víctimas de, de, del, del desarrollo o el crecimiento, digamos, económico de otros países y hoy día nos toca adaptarnos al cambio climático. O sea, en el fondo y de, dentro de los indicadores tenemos siete de los nueve que nos hacen vulnerables al cambio climático. Y en Coronel en particular, la única zona de sacrificio de la región del Biodío y dentro de las zonas de sacrificio del país la más poblada, con 130.000 habitantes, la verdad es que nos parece urgente el que, el que comencemos a, a definir el quién, el cuándo y el cómo. Eh, está bien, está, esta política está, da, da respuesta a eso, pero he felicitado a la consejera que la reunión eh, fuese en diciembre o en enero, pero la verdad es que necesitamos ponerle urgencia a este tema. Eh, tenemos manifestaciones claras de, de los impactos del cambio climático, sobre todo en las comunas costeras. Y, y Coronel lo es. Eh, además de zonas de sacrificio, de zonas saturadas por material particulado, zonas de latencia por PM10, eh, de tener una bahía eh, altamente intervenida, contaminada, el agua potable sin condiciones de poder ser eh, consumida normalmente por nuestros vecinos. Eh, la verdad es que nos dice que. Que tenemos que hacer un llamado de urgencia a estos asuntos. Eh, y, y creo y considero urgente tomar acciones concretas. Nosotros, hace tres años, antes de la pandemia, precisamente nos propusimos generar un plan de adaptación al cambio climático de la comuna de Coronel. Y no tuvimos la posibilidad de avanzar mucho. Y no lo pudimos hacer porque había otra administración que no nos acompañó porque eh, no teníamos las competencias, como lo conversábamos en el seminario de, de biodiversidad eh, del día el lunes pasado, no tenemos como municipio las competencias para poder eh, tomar eh, ciertas decisiones, necesitamos mucho del Estado. Y, y en ese sentido, me parece, y el CEREMI, Oscar Reicher hacía referencia a eso, la Mesa de Transición Sociológica Justa, que hoy día coordina la CEREMI Energía junto con, con Medio Ambiente, eh, sentimos la... Urgente necesidad que se implemente pronto, eh, porque es la vía de poder canalizar todos los intereses que están puestos en una comuna altamente intervenida, donde está de por medio el sector portuario, el sector eh, energético, el sector químico, el sector forestal y al mismo tiempo, junto con esas casi 300 empresas que están presentes en Coronel, la voluntad de una comuna de querer ser una ciudad parque. ¿Cómo conversamos con esos dos intereses? Y nos parece que lo que necesitamos hoy día, de manera urgente, es que los municipios puedan tener tanto las competencias y si no, en atención a que hubo un alto porcentaje que votó en contra de la nueva constitución, eh, hoy día tenemos que eh, volver a empujar el carro para poder eh, ser eh, actores claves en, esta, en estas decisiones. Necesitamos que el Estado nos acompañe en la elaboración de planes de adaptación al cambio climático. Pero necesitamos, Presidenta, Gobernadora, y se lo digo también al jefe de edición, a también mi buen amigo Blas, que necesitamos eh, esa compañía de manera concreta. Si no, vamos a seguir a fuego lento, con varias reuniones más, muy necesarias, por cierto, pero desde la voluntad política local de las fuerzas vivas de las distintas comunas y hablo porque nuestro alcalde Chamorro es presidente de la comisión de medio ambiente de la asociación de municipalidades de la región del Biodío que necesitamos esa cercanía con el estado para poder tomar acciones concretas. Se lo solicito de manera urgente. Muchas gracias. Sí. ¿Le pueden pasar el el por favor a Muchas gracias, Mónica Ehrenfeld de la provincia de Biobío, Comuna de Los Ángeles, 216 mil habitantes en la Comuna de Los Ángeles. <laughs> Para que Javier también no se crea la muerte con su cantidad de población. <laughs> Pero quisiera decirles que eh, comparto plenamente lo que ha dicho Javier. Estamos a fuego lento. Pero afuera hay una emergencia a fuego ardiente. Nosotros estamos hoy día en el tema de las emergencias y estamos teniendo que pensar cuáles van a ser las acciones que vamos a seguir, porque a mediados de noviembre van a comenzar los incendios forestales, incendios eh, rurales forestales, incendios que a los forestales eh, ellos tienen su, asegurada su sus plantaciones, pero los vecinos no. Eh, el año pasado fui presa de un incendio forestal que me afectó a mi pequeña micro, micro, micro empresa. Y es terrible. También pensar en que nosotros estamos hoy día con un problema grave con respecto a los rellenos sanitarios, que no cumplen como relleno sanitario, porque yo creo que no hay capacidad de hacer cumplir una meta como esa, dada la cantidad de población que tenemos, la capacidad de consumo y el sobre empaquetamiento que hablamos todos de lo desechable que no existe. Entonces nosotros estamos hoy día en un plan en donde debiéramos estar conversando tal vez apurando un poquito el tranco y yo le encuentro toda la razón a Javier porque a lo mejor debiéramos estar hablando en términos de cuáles van a ser los llamados a la a la población en general. Eh, yo comprendo lo que dice la señorita perdón su nombre Camila, en el sentido de que eh, estas organizaciones muchas veces estamos muy en el tema de lo, digamos, académico, de cómo se debe llevar a cabo, pero a lo mejor también nosotros podemos tomar una metodología un poquito más rápida. Eh, se habla mucho de la descentralización y creo que es un momento de poder ejercerlo. Por lo tanto, ese sería mi mensaje al señor gobernador ejercer la descentralización. Él lidera, lidera el tema de la descentralización junto a todos los gobernadores de Chile. Creo que eh, no le hacemos mal a nadie, todo lo contrario. En el tema de los municipios, cuidado, los municipios tienen todos sus sectores políticos a quienes le dan pasada y a quienes no. ¿eh? Cuidado con eso. Entonces yo creo que eh, acá nosotros lo que necesitamos hoy día es una alerta temprana. Cuando nosotros decimos alertas tempranas, yo me refiero en el tema de los incendios. ¿Quién le dice a los vecinos campesinos cuáles son las infraestructuras que necesita? Necesita tener sierra eléctrica, necesita tener bombas extractoras de agua, necesita tener puentes para que donde puedan pasar los camiones eh, para poder eliminar. O sea, cuando uno lo vive, uno lo sabe. Entonces, creo que a lo mejor. Nosotros, yo participo en una mesa que me invitaron a trabajar por mi experiencia, no porque represente a mucha gente, porque hoy día hay mucho problema de esta cosa de los egos. Yo llamaría a todos los amigos que somos ambientalistas a dejar de lado los egos. Todos podemos participar. Y les cuento, para la reunión de, perdón, para formar el comité donde se iba a ver la gobernanza de de la estrategia de, 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 de biodiversidad, yo invité a un sector que no es un sector que yo lidero. No, es un sector en Los Ángeles, o sea, en la provincia de vivió como tres sectores para que vinieran y participaran. Se generan todo tipo de desconfianzas de que por qué yo invitaba, que esto que el otro. Por favor, yo creo que no es el momento. Me parece casi de niños chicos. yo creo que acá la instancia es que todos podamos participar. Si yo estoy participando desde, una, desde un movimiento, también puedo invitar a los otros movimientos a participar. ¿Por qué no? Todos tenemos que escucharnos, todos somos válidos, todos somos necesarios. Y ese es el mensaje que quiero dejar. Aquí estamos en un estado de emergencia y creo que debiéramos tener una alerta temprana. Gracias. Muchas gracias, eh, estimada Mónica, y a todos y todas por sus intervenciones y comentarios. Cerrando ya esta primera sesión, eh, vamos a solicitarle a la Secretaría Técnica que puedan eh, enviarnos por oficio, para los servicios públicos, la designación de los titulares y suplentes para para el comité y el estado de los planes sectoriales y a los municipios el estado de los planes comunales y nos quedaría fijar la fecha de la próxima reunión que donde se vamos donde vamos a ver reglamento transitorio y el plan de trabajo ¿eh? el plan de trabajo regional tenemos la sugerencia que sea en enero ¿eh? que sea en enero eh, hay alguna ¿Fecha estimada? Primero, ¿Primera quincena de enero? No, no hay una sugerencia de fecha eh, explícita, pero pensando en cómo será el año, la primera semana va a ser compleja uh -huh. y después empiezan las vacaciones de todo el mundo también. Entonces, eh, creo que la primera quincena es razonable, con una fecha a proponerles en el en tanto podamos definir la agenda de disponibilidad del gobernador que preside la instancia. Ahora, pensamos en enero porque estamos prácticamente en noviembre, hay que desarrollar el plan de trabajo y diciembre, en la práctica, al menos considerando que la mesa está fundamentalmente <coughs> compuesta por eh, seremías, están todos en los procesos de cierre de año, va a ser complejo coordinar una agenda donde efectivamente podamos darnos el tiempo de revisar este plan de acción, complementarlo y tomar un acuerdo definido, por eso, por eso es la propuesta no sé, también... y diciembre también es, es un mes casi dos semanas que son entre... entonces por eso eh, y, y, y además as, dar cuenta de que eh, de una expresión que utilizó Andrea en su presentación que, que la quiero resaltar, es la validación porque existe información, no estamos partiendo de cero Existe información que ya fue levantada a través de los distintos reportes, eh, ahí la, eh, con, con los recursos que, que fueron mencionados, ¿cierto? Entonces, pero necesitamos darle este eh, una validación respecto de cuáles son los estados de avance que cada ministerio tiene, por ejemplo, en términos de las proyecciones o potenciales impactos en la región. A lo mejor hay algún ministerio que ya ha desarrollado impactos del cambio climático en su respectivo sector. Por ejemplo, eh, la caracterización de la vulnerabilidad ante el cambio climático. Son elementos entonces que hay que alimentarlos a lo que ya existe, a lo que se, se venía trabajando en los anteriores. Y de esa manera entonces poder decir: bueno, estamos en este estado, nos falta, nos falta esto, tenemos aquí bien para poder ya terminar para poder eh, eh, ir proyectando la, las metas, las medidas de mitigación y adaptación, que es, es la segunda parte, digamos, que, que tiene el, el plan de acción regional. Entonces, digamos, armar un poco el, el escenario regional que tenemos para en base a eso poder ir proyectando la, las metas. Entonces, eh, es cierto, yo comparto que estamos en un escenario de, de emergencia, de urgencia, eh, pero tenemos hace tres meses en la ley. Entonces, tenemos que sentarnos, conversar, ordenarnos, y en base a eso poder ir armando el, el, el trabajo. Eso. O se supone a la fecha de la primera quincena de Entonces, vamos a, hagamos, sí, consejera. la consulta que tiene que ver con el acuerdo que vamos a tomar o lo que se va a votar, si es que se va a acoger esto de que para la próxima instancia estén estos dos representantes anexos, estas solicitudes que estoy haciendo desde para que participen las concejalías, para que participen las organizaciones eh, socioambientales, o si hay que esperar después de esa instancia para que ellos sean, esas personas sean incorporadas. Consejera, yo creo que él, él lo aclaró bastante bien en el sentido de que la ley define quiénes forman parte de la instancia y quiénes no. Lo que se propone es que cuando se analice el reglamento, cuando se trabaje en un reglamento transitorio, porque además nos dijo que se está elaborando un reglamento a nivel nacional, eh, ahí se evaluará por esta mesa esa, esa proposición, porque ahora no lo podemos definir porque no hay fórmula definida. O sea, ¿quiénes? ¿Bajo qué criterio? ¿Cuántos? Hoy lo que, lo que es posible es que, de hecho, esta sesión va a ser transmitida, por lo tanto, todos pueden acceder a la conversación que aquí se ha tenido. Uh -huh. Eso es lo que hoy tenemos. Uh -huh. No está cerrado, pero solo les puedo decir que en esta instancia no, no podemos tomar esa definición, sino que habrá que tomarlo una vez que tengamos una propuesta de cómo implementar esos u otros actores que también vemos que faltan. Aquí, tal vez la empresa sea necesario que esté, tal vez sea necesario que esté la academia. En fin, hoy, hoy esos espacios la ley no los no los tienen contemplados y habrá que ver si a través de un reglamento podemos incorporar al menos con derecho a voz la participación de otras personas. O tal vez en la conformación de las mesas, pero eso es parte del trabajo que justamente tenemos que hacer de aquí a enero para analizar los dos puntos que la gobernadora nos decía recién. Uno, el plan, ¿cierto? O la propuesta de trabajo para el plan. Y dos, este reglamento transitorio que nos permite funcionar mientras... Existe este reglamento nacional que podría estar de aquí a fin de año, no lo sabemos, no tenemos esa certeza hoy. No sé si eso responde bien la pregunta. Sí, responde súper bien. Quizás eh, tal vez la forma en, en la que se haga la bajada de la información o la participación efectiva de los consejos municipales sea que a través de la representación de la Asociación de Municipalidades, eh, 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 cuando se ejecute el plan local, cuando se ejecute el plan municipal, que sean parte de esa instancia. De esa manera podríamos garantizar la participación efectiva y no esperar a quizá cuando esté listo el reglamento, porque estamos hablando de urgencias, ¿verdad? Que estamos hablando de que, que el plan tiene que funcionar rápidamente, eh, ya puedan estar incorporadas las visiones desde los diferentes territorios. Sí, por eso, consejera, veámoslo en el momento que discutamos eso, el reglamento, en la próxima sesión, y ahí se incorporarán las visiones. Yo creo que ahí también, eh, Javier. En la discusión de quiénes participarán, traer una visión desde de la asociación de la forma de tanto de componer la mesa como propuestas de cómo hacer efectivamente este este trabajo más abordado. Y yo creo que eso también va a ser parte del plan que les vamos a proponer de, de trabajo. Sí. Hola a todos y todas. Sofía Valenzuela Águila, Cerebrum de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Centro Zona. <laughs> Presentación breve. <laughs> Eh, eh, felicito a la instancia porque este es el segundo COREC que se instala en la macrozona, está el de Maule y ahora Llobio sería el segundo, eh, así que muy bien por aquello. Eh, como sugerencia y respondiendo un poco a la consejera, quizás también podríamos tener en alguna instancia una reunión donde participen todos y todas las alcaldes y alcaldesas de la región, de las 33 comunas de la provincia, una, una reunión más ampliada para ir al menos dando las estrategias porque ellos también tienen que hacer su bajada a nivel municipal eso se ha hecho en otros COREC y entiendo que es factible de llevar a cabo eh, lo segundo también que cada uno de los ceremis aquí presentes podemos no sé economía disculpe Javier por este como economía pero economía no Javier el Javier del lado <laughs> eh, Javier ceremi de economía eh, puede, por ejemplo, hacer una bajada hacia lo que yo, yo haciendo, hacia el sector privado. En nuestro caso, como CERMI de Ciencia, podemos coordinar también con los rectores de las universidades de la región y Centro de Formación Técnica y otros, eh, agricultura con otros sectores. Entonces, también yo creo que aquí, también, además de estar aquí presentes, también tendremos una visión de ir comunicando esta información a otros actores que nos competan. Ahí yo creo que también sería bueno coordinarnos para que no esté llegando la misma información a dos eh, a una persona por dos o tres vías distintos, pero es una cosa que vamos muy trabajando en el tiempo. Así que para ir y lo otro no sé si queda un acta de esta reunión que se va a compartir y va a quedar pública también, ¿cierto? Sí. con la sesión que se va a subir a la página del ministerio durante la tarde. Eh, yo creo eh, eh, que tal vez toda esta sugerencia, secretario. Incorporarlas en la propuesta de plan de acción, que este plan de acción vea cómo hace la bajada también, las distintas mesas que haya que conformar. Y ahí yo creo que canalicemos a través de la Secretaría, ¿cierto? Todas estas sugerencias que que, bien, que provengan de la de, 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 de los distintos servicios, ¿cierto? Canalicemos ahí para que el plan de trabajo efectivamente recoja todo lo que se ha dicho aquí, más lo que se le ocurra. Eh, 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 que se nos va a ocurrir cuando salgamos de acá podría haber dicho algo, entonces canalicemos acá de manera que eso lo podamos plasmar en este plan y lo validemos en la próxima sesión. Quedó pendiente la votación ya, entonces, o sea, Procedemos a, a a votar la fecha propuesta de la primera quincena de enero eh, ¿Hay alguien que se oponga? ¿Alguien que se abstenga? Por unanimidad entonces quedaría la propuesta de fecha para enero 2023. Muy bien. Eh, ¿Son todos? Los... Sí. Hay un aviso. Un aviso comercial. Sí, un aviso eh, porque mañana a las entre las 10 a 11 horas, en formato virtual a través de la plataforma Teams, se va a realizar un taller implementando la Ley Marco de Cambio Climático desde las regiones. Está los gobernadores regionales, los Ceremis eh, de las distintas regiones, Tarapacá, Biobío, Santiago, Maule, et Ñuble, etc., eh, están invitando a los integrantes del comité, de este comité. Por lo tanto, eh, yo les puedo hacer llegar la invitación para los que quieran estar, que, que formen, claro, formen parte del, del del comité. Mañana entonces de 10 a 11 y media para que quizás las contrapartes técnicas de cada CEREMI también pueda eh, conectarse y estar al día en la discusión. Eso. Solo, solo un aviso más. Otra de las obligaciones que establece la ley que durante el mes de octubre el gobernador regional tiene que dar cuenta al Consejo Regional. Esto va a ocurrir el próximo miércoles 26 en la sesión plena. Eh, eh, que está ahora programándose, por lo tanto la hora exacta en que esto va a quedar en la tabla en este minuto no se las puedo dar, se las vamos a comunicar, pero el día 26 se, el gobernador dentro de la sesión plena del Consejo Regional va a rendir cuenta y esta cuenta eh, tendrá que ver con la conformación de esta instancia, lo que se ha hecho y los pasos que vienen, qué es lo que se ha podido conformar en este espacio de, de, de tiempo. Gobernador. Habiendo cerrado los avisos, eh, siendo las 16:52, eh, damos por finalizada la primera sesión del core. Muchas gracias por la asistencia a todas y todos.